¿cómo están? Espero que estén bien. Algo que quería, tenía como un pensamiento así que quería compartir. Y es que yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, que a mí me ha pasado, yo creo que desde que tengo uso de razón, me ha pasado. Desde muy pequeña, yo he tenido que enfocarme. Me cuesta mantener la concentración. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo estoy segura que muchas de ustedes sí les ha pasado de que, mira, tengo que concentrarme. En el trabajo nos pasa, a mí me pasa. En los estudios, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de poder estudiar. Y mira, constantemente yo veía un pajarito o veía una mosca y ya yo estaba, ay, el mosquito, la mosca, el pajarito, la mariposa, qué bonita, y de dónde vendrá, y me ponía a hacer historias, yo hablaba con las maripositas y todo, porque me desenfocaba tan fácil, me pasaba todo el tiempo, y me sigue pasando. O sea, hay cosas que en mi trabajo yo tengo que decir, no, espérate, cógelo con calma, enfócate bien para que lo hagas bien. O sea, ya era algo de enfoque, ya era algo que yo tengo que volver como que a mirar. No, espérate, tienes que enfocarte, tienes que concentrarte. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por eso, pero a mí me pasa a cada rato y me ha pasado por años. Pero entonces aquí a lo que voy, yo realmente en mi vida he tenido que luchar con la ansiedad, con el estrés, con la depresión. Y esto también tiene que ver con un enfoque. Y he tenido que reenfocar mis pensamientos a cosas específicas para no sumergirme o alimentar esos pensamientos de ansiedad, esos pensamientos de depresión, esos pensamientos de estrés, que lo que hacen es consumirte lo que estás sintiendo. Y me encanta porque en la palabra del Señor nos dice en muchas ocasiones, mira, puestos los ojos en Jesús. Luego dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y hay cosas también, hay más versos de la palabra que nos dice como que nos lleva a reenfocarte. Pero entonces, en esta porción que el Señor me puso en mi corazón, que estaba leyendo, tiene que ver con la concentración. O sea, que algo que si podemos, tenemos el control de nosotros poder decidir, concéntrate. No, enfócate. Eso pasa también hasta en los deportes. A los deportistas, ellos tienen que enfocarse. Y yo estaba leyendo esta porción de la palabra en Filipenses, y cuando dice lo que dice, ahora lo voy a leer. En Filipenses 4 dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. O sea, concéntrate. Eso es un mandato y significa que es algo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta. Yo sé que también hay muchas veces que yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo no me puedo concentrar, lo siento, no lo puedo hacer. Se nos hace difícil y hasta yo le he dicho, ay, no me puedo concentrar. Pero es algo que sí tenemos la capacidad como seres humanos de hacer. Podemos adquirir técnicas de concentración, podemos poner música para concentrarnos. Lo mismo es en el Señor. El Señor, entonces, nos está diciendo, concéntrate, pero concéntrate en lo bueno, en lo agradable, en lo honorable, en lo bello, en lo que agrada a Él, en cosas dignas de alabanza. Así que sí es posible. O sea, el mensaje que yo te quiero llevar en esta hora es que sí es posible concentrarte en las cosas bellas y hermosas y buenas que tiene el Señor para ti. Y cuando yo hice esto y pude entender que esto era algo que sí estaba en mis manos hacer, mira, el Señor ha cambiado mi perspectiva y la ansiedad ha disminuido,
el estrés ha disminuido. Porque aún en medio del estrés, en medio de la ansiedad, en medio de la situación que esté teniendo, si yo me enfoco en lo honorable, en lo justo, en todo lo puro, lo bello, lo admirable, en cosas dignas de alabanza, mira, realmente tu estado cambia. De hecho, hay estudios que lo certifican. Yo estuve también, yo recuerdo que estuve un año, cuando yo salí de la iglesia donde yo estaba anteriormente, yo estuve un año en terapia y tenía una psicóloga súper excelente. Y ella, una de las técnicas que ella me daba era que cuando yo tuviese ese pensamiento malo o que era para mí, era algo que bien grave en mi mente, era como un trigger de que me va a hacer explotar. Ella me decía que redireccione ese pensamiento a la solución de lo que puede pasar en algo bueno. Y me decía, piensa, ¿qué es lo más malo que puede pasar? Ok, pues eso puede pasar. Ajá, pero entonces, ¿qué bueno puedo hacer por eso? ¿O cuál es la solución buena a eso? Y eso me ayudó mucho. Entonces, si un psicólogo me lo está diciendo que me ayuda, ¿cómo más no le voy a hacer caso a la palabra del Señor? Y los psicólogos, a mí esa psicóloga fue tremenda, o sea, son súper buenos. Pero ¿por qué no creerle más a la palabra del Señor? Y concentrémonos. Y para yo concentrarme en eso y enfocar toda mi mirada, todo mi enfoque, todo mi cuerpo a eso, si mi cuerpo, mi energía, mi estado de ánimo, todo a eso, es que realmente debo creer que concentrándome, es como dice la palabra, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Muchas veces me han tildado ahí la más optimista, la más feliz. No, realmente es una forma de aferrarme a la palabra del Señor. Porque créanme, me falta demasiado, no siempre soy optimista. Al contrario, mi primera reacción a muchas cosas de la vida es no ser optimista, es no ser positiva, es no estar feliz ante la situación. Pero el Señor me ha enseñado. Y realmente aquí estoy para poder decirte que si lo haces, vas a ver que el Dios de paz va a estar contigo. Y quizá ahora te encuentres en una depresión, quizá ahora te encuentres en una ansiedad, un estrés, pero yo te digo en esta hora que el Señor puso esta palabra bien fuerte en mí para que tú que estás viendo este video puedas recibirla. Y es que concéntrate en todo lo que es verdadero, lo honorable, todo lo justo y lo puro, lo bello, lo admirable. Piensa en cosas excelentes. Piensa en cosas dignas de alabanza. Y no dejen de poner en práctica todo lo que ya sabes, lo que has aprendido. Y todo lo que oyeron de los labios del Señor. Y todo lo que Él ha hecho. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Es posible realmente que pueda salir de ese estrés, de esa ansiedad, de esa depresión como yo lo hice. Yo estaba en una depresión demasiado fuerte, demasiado dañina, tóxica, que me estaba llevando a aislarme, me estaba llevando a un estado espiritual de muerte. Pero busqué al Señor. Y como dice la palabra, busqué al Señor y Él me escuchó. Y me libré de todos mis temores. Pero hay un trabajo bien fuerte que nosotros tenemos que hacer, que no es fácil, y es concentrarnos en el Señor. Para esto tengo que creer que Él sí lo va a hacer. De hecho, esto es uno de los versos, yo creo que el verso que describe perfectamente a mi mamá. Ella siempre nos dice eso a la familia. Es como que, mira, si yo entro en una crisis y la llamo, si nos reunimos como familia a hablar y estamos pasando por algo difícil, siempre mi mamá sale, recuerda lo que dice en Filipenses, pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo admirable, todo lo puro, en esto pensad, y yo como que, oh, es verdad. Pero te invito a que lo hagas,
para mí fue bien difícil. ¿Y por qué fue difícil? Porque no solamente en mi vida he tenido que, en la palabra, he tenido que reenfocarme en el Señor. Es que también lo he visto como en mis estudios, lo difícil que se me hacía enfocarme en cualquier cosa, tareas y cosas. En el trabajo, lo difícil que se me hacía enfocarme, concentrarme. Y en lo espiritual, también se me ha hecho bien complicado. Yo tuve problemas de aprendizaje en toda mi niñez, toda mi escuela intermedia, high school, college, y sí, tenía problemas de aprendizaje. Así que créeme, el concentrarme sí se me hizo difícil en todos los sentidos y los aspectos de mi vida. Pero de verdad, a mis 33 años puedo decir que el Señor, el Dios de paz, estuvo conmigo y está conmigo. Y si lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo. Así es que piensa en esto. Filipenses 4:8. Piensa en esto, en todo lo bueno, en todo lo bueno que Dios tiene para ofrecerte. Porque así como lo hizo conmigo, cosas mayores puede hacer en ti. Así que atrévete a creer, atrévete a confiar, porque para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Y una de las cosas que yo hice que a mí me funcionó, que yo sé que te puede funcionar a ti, en momentos de mi depresión, cuando yo estaba súper sumergida, yo me propuse a hablar la palabra en voz alta, que yo misma me escuchara. A mí me funcionó. Son pequeñas técnicas que yo fui viendo que me funcionaban. Quizás a ti no te funciona, quizás a ti es poner música, quizás para ti es leer una oración que tú mismo o misma escribas. A mí me funciona escucharme hablar la palabra de Dios sobre mi vida en voz alta. Yo tenía que escucharme yo misma. Eso me ayudó a salir de la depresión, con ayuda, rodeándote de personas que te amen, que te aconsejen, que quieran lo mejor para ti. Pero realmente lo que a mí me libró fue la palabra del Señor, fue el Señor. Lo demás son herramientas y pequeñas técnicas para guiarte a ti, a llevarte a que puedas ser libre. Pero siempre la palabra fue la base de todo. Así que concéntrate, enfócate en el Señor. Si te estabas desenfocando, descarrilando, vuelve de nuevo. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y créeme que vas a poder testificar junto conmigo que Dios lo hizo.